escuchado eso. Mira, no sea cabrón. Nunca la he escuchado. ¡Mere, Montero! Nunca me has mandado eso. Esa está dura, esa está dura. Son palos, son palos. Eso haría con... No sé. No, vamos para encima. Eso, esa está dura. No sé cómo se llama. Si ella sale, si ella sale. Si ella sale, así mismo le digo la canción. Si ella sale algún día, pues no va a salir. Ese fue un chiste bien pendejo, así que me río como un pendejo. Ey, no, eso es un palete que va a salir sí algún día. No sé cuándo, déjame ver. Por poco pongo. Déjame ver esa, no. Por poco me enfango ahí poniendo esa. Esta, ¿no? ¿Esa es? No, no, eso es un temazo. Es un temazo. Eso, no, eso va a salir, sí. Esa, no la de ella sale, esa no va a salir. La que por poco pongo ahora, déjame ver esta cuál es. Es que ve tomando muchos temas, no sé cuáles son. Déjame darle play y si yo entiendo que es correcto ponerlo, los pongo. Está chévere. Esa la voy a poner siempre y lo quité. No, no, esa no la voy a poner. ¿O sí? Yeah, yeah, baby, tú me gustas. Pareces del más allá. Baby, tú me gustas. Pareces del más allá. Una brat, no te encojones si la sigue y no te sigue pa' atrás. Le vi los pisos y no sabrá, todo el mundo habla de ella, pero ya está acostumbrada, le gusta beber y cuando. De vez en cuando pa' la iglesia pa' disimular, la vida es una. A correr motora, muchos cabrón detrás, pero ella los ignora. Cara de nena buena que te enamora, pero los polvos son de una hora. Que se jodan los rumores y son los consejos. No creo que los tíos no lleguen a viejos. Te gusta en el motel, lo vi por el espejo. Te gusta dominar mi, yo siempre me dejo. Baby, tú me gustas. Pareces del más allá. No lo estoy bajando. Ese tema me gustaba mucho, será para por siempre, pero había que. ¿Verdad? Porque cuando uno está bebiendo, todos los temas son bellacos. Hay otra más de por siempre para el día. Me gusta. Pareces del más allá. Dice que no me conviene. Que eres mala con los nenas, también con los nenes. Una rompe corazones y eso te entretiene, pero a mí no me importa. Vamos a echar un polvo en el carro rápido y furioso. Tú eres la que a mí me pone lujurioso. No me quieren contigo, tengo envidioso. No la voy a quitar ya, por poco la pongo completa. Ese tema me gustaba mucho y me gusta escucharlo siempre porque como no salió, es como que no... Es algo diferente. Claro. So... Déjame ver qué más. ¿Pongo más? Queda uno de por siempre por ahí. Ah, de por siempre, ¿verdad? Ahí. Sí. Ahí, ¿no? Ah, sí. Hubieron dos temas de por siempre que no se pusieron, que se quedaron fuera. So, por siempre hubiera sido de quizás 17 temas, pero hubieron dos temas que se quedaron fuera. Este es uno de esos, el que acaba de sonar aquí. Baby, tú me gustas, pareces del más allá. Pero esos temas nada más van a salir. Nada, pero se los estoy poniendo aquí para que vacilen y quiquen con lo suyo, tú sabes, bien arrebatados, los que beban, los que fumen, los que huelen, que se aguanten. ¿Cuál es este? Yo no sé ni cuál. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Viniste a buscar.
Mira, René, como que tú vas a llamar a los guardias, cabrón, choteando, chotorro, cotorro, ah, René Parlanchín, René Parlanchín, no, chicos, aquí nadie se ha quejado, gordo, tú sabes que nosotros tenemos toda la mafia a comprar. Ese me gustaba mucho, no sé ni para qué lo hice, pero se tenía que quedar, no podía salir. ¿Cuál es el que hice? Viniste buscándome porque te fallaron de nuevo. Viniste buscándome, pero ya se acabó ese juego. Porque ya me cansé de que no valoren mis brazos, y ya me cansé de solo ser por si acaso, un por si acaso. Ya, esa está dura. Esa está gufiadita, esa está gufiadita, esa es para los niños. Porque se acuestan a dormir. Deja el club bien ahora. No, eso no sé ni qué es, eso no es mío. Ahora se va a salir algún día. Sí. Es así. Ese es un himno, eso es masacote. Ey, es que esto está dañado y no dice cuándo da play, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Cae, silencio. Esa lo merece. No, esa no la va a poner. Ah, ¿que se va a salir? cabrón, como dice, no. Déjame verla, esa no. La pongo ahorita. Ya. Esa sí va a salir. Eso no va a salir. Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo. Gracias a usted y a los míos soy agradecido. Con verme a mí, mis hijas míos no han podido. Yo estoy bendecido. Bendiciones para todo el mundo. Hey, chao para todo el mundo. En el club botella para todo el mundo. No, ya esa. Eso sí va a salir. No, eso no va a salir. Esa no va a salir. No estoy haciendo pipí, pero me voy a aguantar. Esa fue la que Tiny puso antiel. Pero ya Tiny me envió una referencia más moderna. Me la puso, la apretó. Vamos, apretó un poquito. Pero esta está la referencia primero. Esta se puso, pero esta tampoco va a salir. ¿Cuál? Esa. Hace meses que se dejo. Hasta de las redes ella se alejó. Y ahora volvió más dura, Hoy me enamoré en cuanto la cura, Sayon. Y me enamoré la. Se necesita más de una cita. Y para enamorarla se necesita más de una cita. ¡Renos! Ahora me lo amigo. Me la de más ahora con su flow. Nacho, esta me encanta, pero eso no va a salir tampoco, yo creo. Nada, que estas canciones son que no van a salir. Mira.
No van a salir, estas canciones no van a salir, déjame cuál es esta. ¿Qué, cuál es esa? Ah, espérate, no, eso va a salir, sí, esa va a salir, esa va a salir. ¿Algún? Diablo, algún día esa va a salir. Son palas, este, eso está comprometido ya con el tiempo y la vida. Ay, ¿qué hay aquí? Déjame ver cuál es esta. Esa es la de Por Siempre también. Esa es la otra. Ah, pues de Por Siempre se quedaron tres fuera. De, tres, de Por Siempre. Esta canción también se supone que fuera de Por Siempre. Y se quedó fuera. So, fueron tres canciones de Por Siempre que se quedaron fuera. Esta es una de ellas. No se quedaron porque eran malas. Es porque yo me antojé de guardarlas para otro momento. O dije que pues no debían salir. Eso es un tema, hijo de la gran puta. Eso es un himno, pero... Lo más seguro hay algo ahí, tu amor. Claro, es que yo no hago cosas malas, yo no hago nada malo. Estos temas se quedaron fuera de álbumes y se quedaron fuera de salir y no van a salir nunca, pero no es porque son malos, es porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que... Ese sí que no va a salir nunca. Este nunca va a salir tampoco. Le hice unas palabras malas que no me gusta decir ya. Eso sí que no va a salir jamás. Esa yo la grabé hace como 2 años ya, más de 3. Hace 3 años la grabé. Y nunca salió. La pista es Rochan. Un saludo al viejo Rochan también. Esa pista nunca salió. Esa canción nunca salió y nunca saldrá porque, pues, ese es otro flow. Eso es Trap King, ¿me entiendes? Abusando. No llegan allá a esos niveles de flow. Ahora, pero eso salió, eso es viejo, eso es viejísimo, eso es para los tiempos de San Cloud para allá abajo. Eso es profecías, eso es profesando todo lo que iba a pasar. Una canción que tiene como más de 6 años ya o 5. La pista, tú sabes quién la hizo, ¿verdad? La pista la hizo papá.
papá Benito. Siempre he sabido que voy a llegar lejos. Sé que soy el mejor, no tengo ningún complejo. De menso cabrón, al mirarme al espejo. Esa la vamos a dejar ahí parqueada. Por favor, gracias. Esa ya la pusimos. Eso no va a salir. Eso no va a salir. Eso no va a salir. Si sigues jugando conmigo te va a quedar mal. Esa de la cara tuya no es normal. Tú tienes a alguien. Cuidado, no menciones mi nombre. Lo nuestro es pecado y no. Si yo estoy poniéndola aquí, ¿por qué no va a salir? Míralo. Solo estamos adelante, adelantado el tiempo. No, eso no va a salir tampoco. No, esa no. Yeah. ¿Qué? Esa, bueno, no tiene ninguna va a salir. Esa era con alguien. Mira, yo no sé cómo esto, los artistas se ponen en los live a hablar una mierda cabrona. Esta canción iba a ser con alguien, que incluso esa persona, a mí siempre me gusta hacer las colaboraciones callados, sorpresa. Y cuando se llegó a un acuerdo de hacer una colaboración, esa persona subió post diciendo tema con fulano de tal y revolcó el avispero. Para luego no hacer nada. Si a mí sin cojones me tenía a grabar con esa persona. Porque yo nunca fui, yo respeto su música y me sé su himno y los canto, pero nunca fui fanático de esa persona. ¿Qué pasa? Pero yo soy una persona, les llevo diciendo toda la noche que cuando yo digo que un tema es con alguien, es con esa persona y con más nadie. Este tema yo lo pude haber sacado con 15 personas, con el que sea, artistas de más hay. Pero no, porque cuando yo lo hice, la vibra, todo lo que surgía era, tiene que ser con esa persona. Esa persona dijo que sí, luego que no, que pues no se dio, punto y se acabó. Pues el tema se murió. No lo iba a hacer con más nadie. Me iba a rellenar un roto y un vacío que solamente podía llenar esa persona. Y este era el tema. No voy a decir más nada. No voy a poner más nada, Orlo. Pero pues, las cosas de Dios se dan, tú sabes, como disponga él. Sí. ¿Cuál es esta? ¿Misa? No, es un mensaje de voz. ¿Ya las puse todas? No. A menos que se va a salir, ¿verdad? No, eso no va a salir. A ver, ponla completa. La completa. Celebrando tengo champaña en la copa. Sin maleta llego y me pongo ropa. Me tocan y la habla.
empezamos desde cero. Mi muñeca, frío, hielo, privado son todos los vuelos. Ya, ya, hasta ahí, hasta ahí. Eso no va a salir. No, eso no va a salir, pero que no, tampoco se la puedo poner completa. Gente, repito, quiero que sepan la información. Estos temas que están sonando ahora son temas que no van a salir y no estoy jugando, no estoy haciendo... No van a salir, cabrón, no te rías, no van a salir, no van a salir en la puta historia de la vida. No van a salir, pero ¿me entiendes? Gente, si les hace falta tema, colega, si les hace falta tema bellaco, aquí hay demás, yo se los regalo. Mano, pero el más duro fue el que puso antes de este, el que era con ese de un leyenda, boludo, lo respeto muchísimo. Pero por alguna razón u otra está desviado en un universo que no existe. Tanto talento y pues, pero respeto muchísimo, cabrón, real. Y todo el mundo tiene el respeto de él. Pero eso era un himno. Bueno, si lo saco solo es un himno. Y si lo saco con Miguelino o con Raulín, o si lo saco con Pionono, el del flow violento, es un himno, cabrón. Lo saco con Noy, un himno. Si lo saco con Jan Anthony, es un himno. Si lo saco con Yomo, es un himno. Si lo saco con Pino, es un himno. Si lo saco con Jeder, es un himno. Si lo saco con Bisael, es un himno. Yo puedo sacar ese tema con Mami. Con Mami. Con una palabra de verdad. Bad Bunny featuring Mami. Y el tema es un himno. Y una palabra de Bernie. Oh, Bernie las pautas. Pero cuando hice ese tema, yo pensé en ese artista y pues... Si él no quiso, pues lo respete, ¿me entiendes? Él quiso, sí, lo que pasa es que pasó un montón de cosas. Qué sé yo no sé ni qué pasó. Pero estamos activados, gente. Estamos activados. Voy a poner un tema más. Uno que puso ahorita, pero no se puso mucho y hay que ponerlo más. ¿No está aquí? ¿No está aquí? ¿No está aquí? Se quedó. Voy a poner el último y ya para irme a dormir. En verdad, para irme a mear, que tengo unas ganas de hacer pipí bien cabrón. Hacho aunque me busque bulla. Sonriendo más adelante, adelantado el tiempo, tu ego se quedó, para los tiempos de Thor. Yo no, boludo, que ese es el mejor tema de todo siglo. Sonriendo más adelante, adelantado el tiempo, tu ego se quedó, para los tiempos de Thor. Está bien pichadera, eso es muy... Ya puse demasiado, ¿verdad? De más. Mala mía, de verdad. No hay suficiente volumen. Mala mía, de corazón, mala mía. No, disculpa, pido disculpas. Sé que no debí poner eso. No, ya, ese. No, porque es pichadera. Pichadera. De corazón. Mala gente, ¿verdad? Diablo, el live tiene que terminar y todo después de eso. Está bien, pichadera. Nada, gente, los quiero mucho, los amo. Sigan escuchando el disco Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que está súper hijo de puta. Yo lo digo yo, es el mejor disco que ha salido en muchos años. De reggaetón. Nada, los amo. Gracias por el apoyo. Gracias por creer en todas mis ideas, en todos mis conceptos. Pronto venimos con algo. Y después de eso nos acostamos un rato. Porque pues, ya ustedes saben, yo lo dije en las canciones, lo que voy a hacer. Yo no puedo entender. Así que se acerca por ahí ya lo... Aquí, hecho, es que la tierra está mala, mano, y hay
hay muchos meteoritos. Así que yo no estoy para ver el color meteorito. Yo soy agua bendita en el desierto. Los quiero, los amo. Gracias por quererme, gracias por apoyar, gracias por aguantarme por no sé cuántas horas, como por 3 horas. Espero que hayan pasado cabrón, que la hayan pasado bien. Espero que nada, que estén a salvo. Sigan cuidándose del coronavirus, tomen las precauciones de vida. Salgan para la calle cuando sea necesario solamente. Si no hay nada que buscar, se quedan tranquilitos en su casa. La gente que tiene todo en su casa, que se quede en su casa. Nada, los que no, pues yo sé que las situaciones son distintas. Conejo Malo, Benito Martínez, Bad Bunny, los quiero.